Hola mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden transformar decoraciones que ustedes tengan viejitas en su casa o si no, que hayan comprado en una tienda de segunda mano, que le hayan regalado y que las quieran modernizar, actualizar, reformar. Así es de que recuerda ver el video hasta el final. Si eres nuevo, por favor, suscríbete para que no se pierdan todos los videos que saco todas las semanas. Y también acuérdense de seguirme en Instagram como SavvySandy-1. También en Facebook estoy como SavvySandy. En TikTok estoy como SavvySandy3. Síganme por todo lado, por favor. Vamos a comenzar rápidamente. Primera remodelación, candelabros. Para esta idea usaré estos dos candelabros que son como de estilo romano. Estos me los regaló una amiga y entonces lo que vamos a hacer es modernizarlos y voy a pintarlos. Primero le voy a dar una base en color blanco, pero esta es una pintura en aerosol que es mate. Esta no tiene brillo, no quiero que queden así como muy brillantes, sino que por el contrario queden un poco opacos. Yo le pasé dos capas a cada uno. Esto en realidad seca bien rápido y así fue como quedaron. Enseguida lo que voy a hacer es pintarlos de la parte de abajo nomás con una pintura acrílica metálica en color dorado. Esta pintura es de la marca Deco Art de Walmart y el nombre de la pintura exacto es Glorious Gold, por si tú lo quieres comprar. Yo siempre uso esta pintura porque me parece un dorado muy bonito. Vean, así quedaron los candelabros, pero le voy a dar un siguiente paso. Entonces conseguí estos vasitos en la tienda del Dollar Tree. El primero tiene una forma como más pequeña abajo y más ancha arriba y el otro sí es derecho. Y los voy a limpiar bien con un wipe de alcohol para que le quite la grasita o cualquier pegamento que tenga. Enseguida los voy a pintar con pintura metálica en color dorado. Le pasé dos capas a cada uno y por dentro también. Lo que le quiero hacer es darle altura a los candelabros, entonces vamos a pegarlos con silicona caliente. No los voy a pegar con el E6000 porque ya saben que desbarato las decoraciones y hago otras cosas, a veces necesito estas partes, pero péguenlo con el E6000. De todas maneras quedó muy bien pegado porque como es como una madera y vidrio, no se va a despegar tan fácilmente. Cuando los pegas con el pegamento E6000, ya no lo puedes despegar, es un poco más difícil. Entonces, ahora voy a usar los otros vasitos, que son así como más derechos, para ponerlos en la parte de arriba, igual poniéndoles la silicona caliente y pegándoles el vasito encima. Esto le va a dar altura, se van a ver muy bonitos como candelabros, pero también los puedes usar como jarroncito, porque pues le puedes poner algo ahí adentro, como unas ramitas, unas flores o algo si tú quieres. Vea qué bellos han quedado. Me parece que se modernizaron y aparte le da un look muy bonito y muy elegante. When you stepped into my life, such a magic feeling, when you tore down my walls. I wish I could go back. Right before you told me, I'd try to change it all. But look at us now, we could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Segunda remodelación, bandeja. Yo tengo una pieza de mármol que en realidad esto era una mesita de mármol con madera, pero las patas las tenía muy dañadas y era de mi mami. Ella iba a tirar todo, entonces solamente tiramos las patas porque no servían y guardé esto hace ya como un año. Así que vamos a darle aquí otra segunda oportunidad. Tiene un aro de madera alrededor, entonces mi esposo lo va a quitar. Le pusimos un poquitico de acetona alrededor para ayudarle a que se ablandara un poquito porque estaba un poquitico duro para poderlo quitar. Finalmente mi esposo lo quitó y todo el pegamento que quedó, él lo removió con una cúter o con una cuchilla. Y también le pusimos un poquito de acetona, le puse el Goo Gone tampoco.
así que poquito a poco se lo quitamos. Finalmente, entonces, así fue como quedó. Ahora, entonces, quiero enseñarles estos que son como unas tetitas de silicón para que no rayen las mesas. Entonces, lo voy a poner 4 por la parte de abajo. Por la parte de arriba, sí es brillante, bonita. Entonces, también conseguí este aro en Michaels y tiene la medida de 12 pulgadas, igual que la pieza de mármol. Lo que voy a hacer es poner primero el aro y después voy a poner encima el mármol. Y lo que quiero hacer es pegarlo. Entonces lo revisé que quedara todo bien, que no fuera a quedar torcido en ningún lado. Y voy a usar el pegamento E6000 para pegarlo. Lo puse todo alrededor del aro, entre el aro y el mármol. Pero recuerden que este pegamento se demora 24 horas en secar, así que se lo puse y lo voy a dejar ahí hasta el otro día para poder seguir trabajando en él. Ya al siguiente día, mira, quedó así. Si ustedes quieren, pueden dejarlo así, es una buena idea, pero yo voy a continuar y para eso voy a medir 6 pulgadas. Le voy a hacer una rayita con un lápiz y le voy a hacer esto todo alrededor. Recuerden que el diámetro del mármol tiene 12 pulgadas. Y lo que quiero hacer es ponerle 6 diamantes de acrílico. Estos son unos diamanticos un poquito más grandes de los que usualmente uso. Y voy a poner una gotita del E6000 en cada parte donde yo marqué. También usaré las tetitas estas de silicón, pero esto es solo para ayudarme porque vamos a poner el diamante ahí. Y esto se va a caer y lo queremos que quede paradito. Entonces, para eso quiero usar estas tetitas de silicón para poderla como levantar un poquito de la parte de atrás. Ustedes pueden usar otra cosa si ustedes quieren. Yo encontré esto, me pareció como muy fácil hacerlo con esto. Trata de que el diamante quede bien paradito, derechito. Y eso le voy a hacer a todos los otros 5 alrededor. Le pongo la tetita y de ahí le pongo la piedra de acrílico, todo alrededor. Son 6 de ellas. Vea cómo se va viendo ya bien bonito. Lo van a dejar que se seque durante 3 horas. No sigan con el siguiente paso porque se les va a desbaratar y se les va a dañar. Después de que pasaron las 3 horas, entonces le van a poner una gotita del pegamento E6000 a cada piedra de acrílico en la parte de arriba. Y van a esperar más o menos como unos 5 minuticos. Y después van a poner entonces otro aro en la parte de arriba con mucho cuidado. Lo van a poner ahí y igual manera van a esperar unas 3 horas más que seque mejor para así poder ya al final. Lo que yo voy a hacer es remover todas las tetillas estas de acrílico con mucho cuidado. Yo me estoy ayudando con una pinza y también con un cúter, porque se pegó un poquitico de la tetilla a la piedra de acrílico. Entonces, con mucho cuidado, le corté un poquitico a la tetilla para poderlo así remover bien fácil. Y mira cómo ha quedado esto de bello, de elegante, bonito, muy diferente a lo que había antes. When you stepped into my life, such a magic feeling, when you tore down my walls. Wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, we could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at. Tercera remodelación, galletero o jarra. Yo tengo esta jarrita que la había conseguido en una tienda de segunda mano. Me costó $5.99. Está preciosa, mira. Pero es de color amarillo, las hojas verdes y quiero darle un look un poquito más elegante. Casi todo lo que quiero pintar lo limpio con estos wipes de alcohol. Pero tú puedes hacer esta misma técnica en otra cosa que tú tengas en tu hogar. Entonces lo que hice fue pintarla con pintura de aerosol en color blanco, pero este sí es un blanco brillante. La pinté toda la jarrita y la tapa también. Vea cómo quedó de preciosa. Así puede quedar también, se ve muy bonita, pero yo voy a usar el Mat Posh y unos 2 pincelitos
para así poder poner esta hoja metálica en color dorado. Esta la compré en Michaels. Entonces, para que puedan hacer esto, ponen pegamento, cola blanca, cola escolar, lo van a poner en el área donde ustedes quieren el papel metálico y van a esperar como unos 2 minutos y después van a poner el papel y con otra brochita que no tenga pegamento le van a empezar a dar como golpecitos ahí mismo encima de la tela metálica para que pegue bien y ya lo puedes cortar fácilmente, lo retiras y así le vas haciendo sucesivamente en toda el área que tú quieras. Yo quiero hacerla en el tallito y en las 3 hojas. Puse el pegamento, esperé 2 minutos y después puse ya la hojita metálica. Estas vienen en color dorado y color plateado. Lo pueden ustedes pintar si ustedes quieren, pero el acabado que da estas hojas metálicas es más brillante, más bonito. Al final, si te quedan partes blancas, ustedes ponen el pegamento y ya ponen el pedacito que necesitan y listo. Vean cómo queda esto de precioso, muy lindo para la cocina o si no para el comedor. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Yo más o menos tenía una idea de lo que iba a hacer, pero wow, quedé sorprendida del resultado final, me encantó. Así que recuerden regalarme un like, compartir el video. También los invito a mi canal de vlogs, Sandy y Percho Vlogs. Allí comparto cositas más personales con todos ustedes. Así es de que besitos a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Chao! Like strangers again.